com es dic, poc a poc estem tornant a la normalitat. I què és la normalitat? Els continguts habituals del nostre mosaic de les comarques, del nostre programa. I qui és una persona que sol vindre prou a sovint i que nosaltres sempre estem esperant-lo? Pues Saman Pouramini. Què tal estàs, Saman? Com és el verano? Molt bé, gràcies. Bien? Sí, ahí creciendo el pelo. Sí, cierto es, porque la última vez viniste es completamente rapado. Bueno, hoy vienes acompañado de Luz, Luz Gandía. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien. ¿Ve? Sí. Vamos a hablar de su caso. Ella tuvo problemas de cuello y encima le afectaban al brazo, ¿no es así? A ver, sí. Cuéntanos. Ella vino hace, yo creo que es mes y medio, puede ser. Sí, en julio. Con dolores muy fuertes del cuello y el brazo izquierdo, que era totalmente incapaz de mover el brazo. Vino con su madre, estaban muy preocupadas. Entonces empezamos a explicar que el problema viene por los pinzamientos en la zona cervical y empezamos a hacer lo que hacemos los quiroprácticos, ajustar la columna, y yo creo que tardó una semana o dos para empezar a responder bastante bien. En dos semanas de no poder subir el brazo ya lo subes. Sí, lo empecé a subir. Tenía toda la mano dormida, los dedos dormidos, y empezó ya poco a poco a despertar y a irse el dolor. Notaste el cambio muy rápido. Sí, muy rápido. Cuéntanos un poco tu historia, ¿cuándo empiezas a sentir dolores? Porque tú has tenido operaciones, has tenido... Cuéntanos, Luz. Bueno, a los 22 años ya me operaron de hernia discal lumbar, L4, L5. Y bueno, a raíz de aquello ya pues siempre he tenido problemas de columna, siempre. Mi zona débil es esa. Y a nivel de cervicales, ¿no? A nivel de cervicales fue pues en 2 años o así empecé a notar dolores. ¿En 2 años? Sí, hace como dos años. Ah, vale, hace 2 años, ¿no? Cuando tenías 2 años, ¿no? Hace 2 años. Como hace 2 años empecé a notar en la zona cervical. Las lumbares siempre las he tenido tocadas, pero en la zona cervical hace 2 años o así. Luz tiene además artrosis. ¿No, Saman? Cuéntanos. Sí, es que fue bastante curioso. Ella empezó a venir a la clínica y mientras... o bien había hecho una resonancia o acabo de hacer una resonancia. Entonces, después de una semana de empezar el tratamiento, nos trajo los resultados del informe de la resonancia. Y a veces nos sorprendemos cuando vemos personas jóvenes, porque realmente ella es una persona joven, que tiene más desgaste en la columna de lo habitual. Y al contrario, a veces viene gente bastante mayor, gente que tiene 70, 80 años, y a leer su informe o ver sus radiografías también te sorprendas porque ves una columna mucho más joven de la edad que tiene el paciente. Entonces, por eso quería dedicar también unos minutos esta tarde hablando del miedo que las personas a veces tienen cuando el médico dice, por ejemplo, que tú tienes artrosis en la columna. Entonces, esa gente coge mucho miedo pensando que no hay... Que no hay solución, que nadie vamos a ir a peor. Exactamente, o que nadie debe de tocar la columna. Pero entonces, ¿qué solución realmente tiene esta persona si nadie debe tocar la columna y porque las pastillas no van a corregir este tipo de problema? A mí no me quitaban el dolor. ¿Cuántas pastillas has llegado a tomarte? Yo me tomaba 3 pastillas. 3 al día para el dolor y nada. Y cuando te dijeron, tienes artrosis, tú también te asustaste. Dios, ahora sí que ya no tengo solución. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, yo pensaba que era otra hernia discal, porque claro, ya estaba operada de hernia discal y como los síntomas eran los mismos, que se me empezó a dormir los dedos de la mano y tanto dolor en el brazo, era todo el día como que iba así, no podía ni descansar por las noches, pensé que era una hernia discal otra vez. Pero no, era Saman, es joven, como tú has dicho, es joven y tiene una columna... fatal. ¿Tiene una columna o tenía una columna tenía fatal? Una columna. Yo, por mi punto de vista, Luz va a recuperar, ¿vale? Casi 100% su rendimiento, va a poder trabajar, va a poder hacer si quiere. No sé si realmente ella es una persona que hace deporte o no, pero simplemente que tarda tiempo. Y eso no quiere decir que ella de repente ya, de una manera magia, está bien. Porque de vez en cuando, durante los 3 meses que va a venir a visitarnos, va a tener pequeñas recaídas, pero como está ajustando
la columna, sus recaídas van a durar poco tiempo uh-huh. y va a recuperar mucho más rápido que cuando no estaba ajustando la columna. Yo he traído tres imágenes uh-huh. Hoy. Si podemos empezar a subir esas imágenes, así claro. te explico un poco el problema. ¿Empezamos con esta? Pues mira, cuando las vértebras en el cuello pinzan los nervios, el paciente puede sentir el dolor en los hombros, brazos, manos, por eso ella tenía el dolor en el brazo. También los pinzamientos a veces pueden dar dolor de cabeza, pueden dar mareos, claro. pueden dar problemas con la vista, el oído, por ejemplo. Y cuando ella me trajo su informe, y es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, quiero demostrar la diferencia entre una columna sana y una columna que tiene desgaste. Eso es un dibujo nada más. La imagen superior quiere demostrar que hay vértebras, que son los bloques que tenemos ahí, y luego entre las vértebras nosotros tenemos esos tejidos blandos que se llaman los discos, que nos interesa que sean bastante gordos, llenos de agua. ¿Por qué? Porque nos van a dar mucha separación entre las vértebras, porque es entre las vértebras donde van a salir los nervios que van a empezar a regar todo el cuerpo. Y luego tenemos la imagen abajo que quiere enseñar ya una columna que está empezando a cambiar. Ya no tenemos ese espacio tan gordo entre las vértebras. Ya el disco es más pequeño, ya ha perdido más agua. Y además hay trozos extra de hueso, que es básicamente lo que estamos llamando artrosis. La parte de abajo sería una columna hecha polvo, ¿no? Una porque ahí el espacio entre las vértebras es menor y encima las vértebras están como algunas roídas, ¿no? O están... Exactamente, ese es el típico desgaste o artrosis en la columna. Pero yo quiero decirte, Rubén, que si tienes ese tipo de columna, eso no tiene que decir que tú vas a tener dolores de espalda o vas a estar sufriendo para toda la vida, porque hay personas mayores, casi 100%, a partir de los 70 años, 75 años, que van a tener este tipo de columna, pero no todas las personas mayores están sufriendo con dolores de espalda. Y la última imagen que hemos traído, como estamos hoy hablando del cuello y la zona cervical, estamos ahí comparando el cuello. Entonces, imagínate que estamos mirando luz, mira por ahí, estamos mirando a luz de esa manera. La radiografía está mirando de perfil. Y la imagen a la izquierda es como perfección, hablando que de una manera que es lo ideal, es esa imagen. Una curva que tiene que ser como fuera un plátano, ¿no? Una curva, luego las vértebras otra vez perfectas, espacio entre las vértebras, y luego tenemos la imagen, la parte derecha, ya no es, no, ya falta esta curva, es más recto, eso se llama una rectificación en la zona cervical. Y sería ya como más rígida, ¿no? Es más rígida, y lo que estamos viendo donde hay las dos flechas, ahora estamos viendo menos espacio entre las vértebras, más crecimiento de esos huesos extras que forman el artrosis, lo que tiene luz. Pero esa no es la radiografía de luz, hay que pero decirlo, no es la radiografía pero de podría luz. Ser la de ella, ¿no? Podría ser perfectamente similar. Puede ser la radiografía de ella, pero yo creo que a luz le importa muy poco cómo tienen los huesos por dentro, a ella le importa el dolor, que no hay dolor, que tendrá rendimiento y que podía hacer su trabajo claro. y llevar una vida perfectamente normal. Y de momento estás empezando a poderla sí, llevar. Sí, sí. Claro. Con lo cual ya nos están demostrando que si tienes artrosis, tiene solución. También tiene solución. Tiene solución, no en el sentido que cuando vas a visitar tu quiropráctica, la próxima radiografía no vas a tener tu artrosis. Claro. Es imposible. Eso es imposible. Es como que alguien tiene el pelo blanco y viene a visitar el quiropráctico, de repente tiene pues el pelo negro y, no, y te, no. tenía arrugas y no. Simplemente vas a empezar a notar mejoría claro. y tener un cuerpo que funciona. Y que te puedes mover y que te puedes le puedes levantar el brazo, ya no se te duermen las manos. Y no. En un mes y medio
y tú le estás aconsejando un tratamiento de 3 meses. Ella tiene un tratamiento de 3 meses y casi seguro cuando terminen los tres meses yo voy a recomendar que ella venga de vez en cuando más, claro, para ajustar y tener un tipo de mantenimiento uh-huh. de su columna, porque es como, ¿para qué sirve tener la columna en forma si no puedes mantener esta forma a lo largo de la vida? Porque ella otra vez va a estar haciendo cosas que podrían causar pinzamientos. Es el estrés físico, claro, y el estrés emocional. Y luego tienes que llevar una vida con cuidado, ¿no? No con cuidado, pero sin limitaciones. Esa es la diferencia. Limitaciones es miedo, ¿no? Que sí, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. No. Cuidado es... Es que cuando te duele no puedes. Claro. Aun queriendo no puedes. O a veces tienes miedo de hacer algo por si me quedo... No, pero cuando no tienes dolor te olvidas y lo sí. haces instintivamente, ¿no? Te olvidas de que tienes dolor. Pero claro, cuando tienes la limitación del dolor ya te impide. Luz, ¿cómo conociste a Saman? Pues me dieron un... ¿Un folleto un informativo? Un folleto en Alzamora. ¿En el centro comercial? Sí. ¿Y no te lo pensaste? Claro, y ya como sabía que estaba allí, me lo dieron ya anteriormente. Pero claro, cuando me dio el dolor, dije, pues allí que voy. Sí. ¿Lo aconsejarías? Claro, 100%, por supuesto. Hombre, en un mes... A ver, volvemos a levantar el brazo. Sí, sí. A ver. Y sin problema. Sin problema. No, y los dedos, es que los tenía dormidos, completamente dormidos. ¿Cuántas veces a la semana vas? Voy 2 veces. Pero sí, sí, a la sexta sesión yo ya noté muchísimo alivio, muchísimo. Sí. ¿No, Saman está súper contenta? Sí, la verdad es que sí. Mira, si tú tienes una tubería del agua y tienes el pie encima de esta tubería y no fluye el agua, al final tienes que quitar el pie. ¿Sabes lo que quiero decir? Y esto es lo que estamos haciendo con los ajustes. Si ella tiene una vértebra fuera de la posición, que está pinzando los nervios, es que al final del día tiene que tener esta vértebra en posición. Las pastillas no la van a hacer, el masaje no la va a hacer, dejando que por sí mismo se corrige no va a pasar. Entonces es un acto físicamente ajustando la columna. Tienes que quitar el pie donde está la tubería de agua para que no fluya el agua. No pisa la tubería para que corra el agua. ¿Vale? Entonces es el mismo, para que fluya otra vez el nervio, tienes que poner todo en su posición. Y eso es algo que va a funcionar con tiempo y repetición. Punto. Parece increíble porque no hace ni masaje, son 2 clics y dicen, no puede ser que con 2 clics no me vaya yo a mi casa. Y bien. No duele. No duele, ¿qué va? No, pero es que es increíble, tú estás allí 5 minutos y te sales de allí y dices, no puede ser que me quite esto el dolor, no me lo creo. Pero claro, a la sexta sesión ya te lo está quitando y ya, pues sí que funciona. Parece increíble, pero funciona. Se van a estar contenta. Sí. Bueno, yo creo que no ha traído a nadie que no esté contento, ¿eh? No, pero eso es buena señal que la gente nota mejoría. Saman, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. ¿Eh? Luz, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a vosotros. Y que vaya muy bien. Muchas y que gracias. Puedas seguir saltando y haciendo sí. piruetas. Saman, hasta la próxima. Gracias. Como siempre, un placer. Ya saben, si tienen problemas en las esquinas, si no tienen solución, es porque no valen.